Bueno, y ahora me encuentro con Samantha, reina estatal de Puebla. Samantha, ¿cómo estás? Qué bella, qué guapísima, qué gran diseño. De verdad que te luciste esta noche, las palmas fueron para ti. ¿Cómo te sientes? Pues bueno, después de esta gran noche. Muy buenas noches, pues muy emocionada, ya que pues obviamente fue un gran reto posar con este gran diseño de mis queridos diseñadores Roberto Bautista y Victoria Martínez de la marca Birro, originarios de Morelia. Oye, cuéntame, actualmente estás, participando, ¿vas a ir a algún otro concurso? ¿Qué viene para ti? Claro, actualmente soy reina estatal de Puebla, en Miss Petit Puebla, y próximamente estaré concursando en mi nacional. Oh, muchas felicidades. ¿Cuándo es el nacional? Estamos viendo fechas, próximo año en junio. Oye, la preparación, sé que la preparación conlleva que ejercicio, que dieta. ¿Cómo te la estás pasando? Porque eso de guardar dieta, yo creo que para mí sería lo más difícil, pero ¿cómo te la estás pasando? Aparte de que sé que es aprender mucho, pero ¿cómo estás pasando tú esta preparación? Claro, pues vamos ahí en el proceso, igualmente con nuestro maestro, nuestro director, en clases, cada semana nos estamos preparando para próximamente concursar con los demás estados. Oye, yo siempre he querido preguntarle esto a las mises, a las que concursan, ¿de verdad a poco no te comes una hamburguesita, un hot dog? De repente a uno se le antoja que una hamburguesita, que un hot dog, ¿sí o no? Digo, que no nos escuche el director porque te va a regañar. No, claro que no, hay que ser libres, ¿no? Un ratito, aunque sea. Muchísimas gracias, gracias. Oye, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, en Instagram como @sampatterson y en Facebook como Jania Díaz. Gracias. Mucho éxito, mucho éxito y muchas gracias, eres increíble. Continuamos con más aquí en The Tour por Puebla. Alejandro Edén, ¿cómo estás? Qué gusto de verdad poder estar contigo. Platicábamos antes de iniciar esta entrevista que siempre me lo encuentro en los mejores eventos. ¿Cómo estás, amigo? De verdad, qué gusto saludarte. Oye, cuéntame un poquito, por favor, pues bueno, ¿qué andas haciendo por acá antes que nada? Muchas gracias, Luis, pues la verdad muy contento y bueno, volvemos a coincidir en otro evento de moda, de belleza y de mucho talento, por supuesto. Pues estamos aquí en la Federación de Sastres, en su congreso, y bueno, estamos coordinando el desfile de modas que vamos a presentar esta noche, y bueno, pues muy contento con toda esta energía y vibra que se siente previo a este evento. Oye, chicas y chicos con mucho talento, de verdad que sabemos que ustedes son una gran plataforma para todos esos chavos que vaya, sueñan con ser modelos, sueñan, y ustedes les cumplen esos sueños y son una gran plataforma, me atrevo a decir que una de las mejores plataformas de Puebla. Muchas gracias, Luis, pues efectivamente nos dedicamos a la preparación de chicos en temas de comunicación, de imagen, y por supuesto en este medio que es el modelo. Nos dedicamos a ello, somos la escuela de modelaje Top Runway, y en esta ocasión pues varios de los chicos que ya están graduados, que han ganado algunos eventos, se están presentando esta noche aquí y bueno, pues disfrutando de este evento también. Oye, cuéntanos algún próximo evento que vayan a tener, algún próximo certamen. Así es, pues viene el evento más fuerte de nuestra organización, que es Emporio Planer, es el evento de Miss Turismo Puebla, está próximo a realizarse, es el evento estatal que reúna más de 25 señoritas de los diferentes municipios, y bueno, pues estamos preparando todo para este gran evento, y bueno, en unos meses más también la gala de fin de año de nuestra empresa, que va a ser también un desfile de modas, y bueno, por supuesto los vamos a estar invitando también para que todo tu público conozca un poco más de lo que hay en Puebla de la moda para el mundo. Ahí estaré, porque yo sé, y como te lo dije, los mejores eventos que he ido en Puebla son de mi gran amigo. Oye, redes sociales, ¿en dónde los pueden encontrar? Bueno, pues nos pueden encontrar como Emporio Planer, que es el holding organizador de todos estos eventos, y directamente si ustedes quieren incursionar en lo que es modelaje, aprender a proyectarse o simplemente tener un buen estilo de vida, pueden integrarse a la Academia de Modelaje e igual de Top Runway México. ¿Números de teléfono donde los puedan contactar o redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en el WhatsApp 2227-308183 o directamente en nuestras redes sociales como Emporio Planer y Top Runway México. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, y nos estamos viendo y disfruten esta noche. Gracias. Continuamos con más aquí en The Tour por Puebla. La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto Hospicomfort, todo es posible en La Paz.
55 años de experiencia. Nuestros servicios: urgencias, laboratorio, resonancia magnética, tomografía, ultrasonido, rayos X, check-ups, paquetes, cirugía, cirugía ambulatoria, terapia intensiva neonatal, área de parto humanizado, hospitalización, nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz, o nuestra página www.hospitalapaz.com. Espero que estén disfrutando de Tour por Puebla. Estamos en la segunda parada en Somos Parrilla y hoy quiero que conozcan a Uri, quien es el chef de este increíble lugar, uno de los chefs de este lugar, y que aparte trae una vibra al mil. Uri, ¿cómo estás? No, y una energía que para qué te cuento, está uff, toda la energía del mundo, muy bien. Me encanta el lugar, la verdad es que desde que llegué comienzas a ver tantos colores, el olor tan delicioso, y quiero que me platiques acerca del concepto, acerca de la comida, pero bueno, vamos pasito a pasito, suavecito, ¿te parece? Sí. Vamos iniciando con el concepto. ¿Cómo inició Somos Parrilla? Somos Parrilla es una amalgama de tres amigos, el doctor Eduardo Becerra, Jorge Luis, el cachorro, el famoso cachorro, Jorge Luis Pérez Vallejo, que también está, y su servidor. Entonces quisimos hacer un concepto que se saliera de lo normal, de lo común, y quisimos mexicanizar todo, o sea, las recetas hasta de algunos asados que son pues como que tipo argentino, pero los hicimos completamente nacionales y tienen que venir para que se den cuenta de lo que les estoy hablando, hasta las salsas. Todo nosotros es México, nuestro tejado, los toros, la fiesta brava. Todo lo que queremos es que ustedes se la pasen increíble cuando vengan a visitarnos. Oye, hablabas de la fiesta brava ahorita y de verdad tenemos aquí como backstage, ustedes pueden ver a los toros, y es algo que también le da un plus y como un toque especial a este lugar. Efectivamente, es algo que nosotros buscamos mucho, porque platicamos fuera de cámaras, amiga, que nosotros lo que hacemos es que les damos la experiencia. Eso. Más que solo vengan a así comer, porque hasta el asadorcito que va ahumando en romero y madera de encino, tienen un olor característico y no me vas a dejar mentir. Decíamos de que esta experiencia del rancho, ¿no? Sí, señor, yo soy de rancho. Ando, sí, ¿cómo es? Ando en botas. Y a caballo. No falta el caballo, sí, que venga ya. No, oye, mi caballo es de metal y está ahí abajo. Ah, pues ahí está, hasta el caballo, ¿ya vieron? La verdad es que yo siempre les digo, me encantaría que olieran, porque huele muy rico. Estamos viendo incluso todas las salsas que ellos manejan. Vean nada más la consistencia de esta salsa. Aparte tiene pepita. Platícanos de tu salsa, Uri, por favor. ¿Tú las haces? Las hacemos, no, ya hacen los chamacos, que son los buenos. Yo nada más soy, digamos, la cara fea que les atiende, pero sí, son algunas de mis recetas. Esta, por ejemplo, es la macha de pepita y ajonjolí. Esa es nuestra salsa borracha con pulque. ¿La segunda? ¿La tercera? La tercera es la macha, igual esa variación, pero con cacahuate. Y para allá tenemos una salsa súper fresca que lleva agua mineral. Es una como verde, para los que dicen, pero sí, que no pique. Una que pique, una que no pique y una que pique más o menos. Es que tenemos una que pique, que tenemos como cinco que pican todavía más, pero algunas hacemos ediciones especiales para que la gente, más tenemos una de ceniza de chile habanero. Pero no las tenemos siempre para que la gente no se aburre. Ay, entonces siempre hay algo nuevo en Somos Parrilla. Eso. Oye, sí, hasta está bueno como para un día un concursito, a ver, el que aguante la salsa más picosa. Fíjate que, ¿no? qué buena idea, ¿eh? Ya ves, ya. Aquí vamos a ser socios, Sí, sí. Oye, Uri, estoy muy contenta, la verdad, por conocer este lugar de Somos Parrilla, por ver los platillos que manejan, pero también, bueno, sabemos que es toda una experiencia el venir, sabemos que la música también es algo muy importante en este lugar. Sí, fíjate que los domingos hasta viene, no siempre, pero casi siempre, si no tienen que hacer mis compadres, viene hasta el Norteño Banda y nos ponemos a cantar aquí. Su servilleta es el que se encarga
de cantar, de echar el relajo y de hacer las cosas. O sea, ay, ¿a poco sí cantas? No canto, pero pues hago el intento. Ay, no, ya, ¿en serio? Digo, a ver, échate una canción, ¿te late? Un pedacito de una canción. Si nos da permiso la productora, ¿sí? ¿Sí podemos? Sí, sí, sí. Bien, eso, bien, vamos. A capelita, porque no hay norteño. A ver, échate. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir. ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí. Ahí está, y eso que no cantas, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena voz! Oh, imagínense, gracias. Venir, estar con la parrilla, aparte escuchar a Uri cantar, ¿se pueden pedir canciones? Se pueden. Pedir las canciones. De verdad que es un ambiente muy agradable, familiar, por supuesto, en donde pueden venir también con sus hijos. Y por favor, quiero que me compartas tus redes sociales. ¿En dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar en el Face, como Somos Parrilla, y también estamos en Instagram. Tenemos dos Insta. Los dos son oficiales, entonces cualquiera de los dos, o sigan a los dos. Ok. Porque ahí vamos subiendo estados de a veces músicos que llegan con nosotros, que no voy a decir... No va a decir quién. Pero de repente, no, porque de repente dicen lo que quieren cuando vienen para acá es estar tranquilos, ¿no? Entonces, claro, imagínate, claro, que los traigamos, pero sí pueden escuchar a algunos cantantes que de repente llegan a comer o llegan a echar palomazo conmigo si vienen. O sea, podrían tener la suerte de que de repente vienen y está por aquí algún cantante, algún famosillo por ahí, ¿eh? A mí me tocó hasta Paco Arrieta aquí de famoso, haciendo los dos, ¿no? Y es mi ídolo. Oye, te entonces, Paquito. Somos Parrilla en sus redes sociales. Adiós. ¿Y la ubicación? Estamos en Boulevard Forjadores número 320, en Colonia Manantiales, Puebla, antes de llegar a La Carcaña. Si vienen de Cruz del Sur o de la zona esta, uh-huh, entonces como para camino a Cholula, para que seamos exactos. Está muy fácil, la verdad, yo llegué muy, muy rápido y aparte tiene estacionamiento, está seguro, es un lugar pues muy fresco también, ahorita que hace calor está, pero perfecto. Y bueno, pues hablando de redes sociales y de todo este rollo que trae la tecnología, ¿qué te parece si lanzamos una promo? ¿Te gustaría lanzar una promo? Andale, no me gustaría, pero lo bueno, de gustarme no me gustaría, ¿no? Que la casa pierde, pero no. Estamos muy felices. Ándale, ándale. Entonces vamos a hacer algo. Mira, si, no, ¿qué te parece si siguen a The Tour Por? Ok. Nos siguen a nosotros, o sea, somos Parrilla, a The Tour Por, y hacen check-in aquí cuando lleguen. Yo les doy el 10% en su cuenta y una bebida gratis, de cortesía. ¡Eso! ¡Aplaudan! ¡Aplausos, aplausos! Oigan, deben aprovechar esta increíble promoción. 10%. Recuerden, deben darle like a la página de Tour Por Puebla. Estamos como de Tour Por. También somos Parrilla. Y aparte, decir que lo vieron pues en nuestras redes sociales. Y 10% de descuento para que venga a disfrutar de las delicias del Chef Uri. Y aparte de toda esta increíble experiencia, que pues es algo maravilloso, ¿no? Nosotros felices de recibirlos. Esta es su casa, señores. Dense la oportunidad de venir, vengan a probar todo lo que tenemos y, pues, ¿qué más? Vengan a divertirse. Como dijiste, tenemos todo para que ustedes se la pasen increíble. Lo que quieran, como quieran, decimos acá. Así es. Pues, Uri, muchísimas gracias por recibirnos. La verdad es que nos sentimos como en casa y eso es algo muy bonito. Y también queremos que ustedes se sientan como en casa, se sientan apapachados, se sientan cómodos y se sientan felices, que es lo principal. En la vida hay que ser felices, mis amores. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Espero que todos vengan y vamos a regresar, ¿eh? Lo prometido es deuda. Pues, los espero siempre. Ya saben que es su casa y... No lo piensen mucho, vengan para acá. Estamos laborando de martes a domingo, de 12 del día aproximadamente a 8 o 9 de la noche. Dependiendo si tenemos, por ejemplo, comensales y la fiesta se puso buena, pues nos alargamos un poquito más, que podemos cerrar hasta las 10, 11 de la noche, digamos, ¿no? Sábado y domingo, que son los días fuertes, los demás días sí cerramos 8 de la noche, así que no vengan tan tarde, que la gente se confundía de repente, amiga, y venían a buscar tacos de bistec con longaniza y no, nosotros tenemos absolutamente cosas diferentes. Ah, es que termine, sí te iba a decir que pues las parrilladas vienen con todo menos bistec. Ah, bueno, pero está padre. Arrachera, así... tuétanos, costilla, aguja norteña, 10,000 cosas que pues, ustedes pueden, hasta piñas, con eso te iba a decir, piñas con canela asadas y nuestros ahumados son de romero y madera de encino. Eso es algo que está muy padre porque así las personas pues pueden cambiar, pueden probar algo diferente, ¿no? Algo distinto y aparte pues darse el lujo de tener un día espectacular. Y perdón que te interrumpa, somos el único lugar adentro de la ciudad de Puebla que maneja carne de jabalí.
Vénganse a probar el jabalí que se pone, está pero riquísimo. ¿Qué tal? Pues ya lo vieron, así que vengan para acá y aprovechen esta increíble promoción. Yo estoy feliz, muchas gracias por recibirnos, Uri, nuevamente. Es tu casa. Y ustedes no se desconecten, por favor, quédense ahí porque aún falta la tercera parada. Esto es The Tour por Puebla. La organización musical Blanco y Negro es una empresa de entretenimiento comprometida con brindar un servicio de alta calidad tanto a nivel artístico como logístico del evento. Respaldados con 35 años de experiencia en el mercado y contando con músicos, artistas, ingenieros, staff y personal altamente capacitado en el manejo de eventos privados, corporativos, masivos, etc. Nuestra empresa se ha caracterizado por la excelencia y seriedad con la que interviene en cada uno de los eventos en los que participa, contando con un amplio y versátil repertorio con géneros como baladas, música del recuerdo, música disco, música pop, cumbia, salsa, merengue, música de catálogo, rock and roll, música mexicana y más. Todo esto vestido con una gran producción audiovisual de primer nivel que logra un ambiente festivo durante todo el evento. Contáctenos al 222-231-1171, 222-231-1171 o a través de nuestras redes. Y haga de su evento un evento único. Organización musical Blanco y Negro. ¿Qué tal, amigos de Tour por Puebla? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la segunda parada y, como saben, a mí siempre me gusta visitar los mejores lugares de Puebla. ¿Y por qué no venirme a poner más guapo? Una sonrisita, que yo siempre he dicho que la sonrisa es la carta de presentación, y enseñar el diente. Muchísimas gracias, Mariel, por abrirnos las puertas de este consultorio. Muchas gracias a ti, Luis, por la confianza. Oye, cuéntanos, antes de iniciar, ¿cómo se llama el consultorio y en dónde te pueden encontrar? Mira, el consultorio se llama Sunshine Smile y lo puedes encontrar en Avenida Nacional y Calle Libertad. Estamos ubicados en la placita, en el segundo piso, local 13. Está muy a la vista, vénganse para acá. Claro que sí. Oye, antes de entrar al aire, platicábamos que haces, bueno, cantidad de procedimientos. Cuéntale, por favor, a todas las personas de Tour por Puebla todo lo que hacen aquí. Bueno, pues hacemos el diseño de tu sonrisa. Para el diseño de tu sonrisa tenemos muchísimas, muchísimas cosas que ofrecerte. Por ejemplo, podemos ofrecerte ortodoncia. Ahorita tenemos una nueva técnica que es alineamientos. Bueno, son como unas guardas y en vez de ponerte los aparatos de ortodoncia, con las guardas podemos ir modificando tu sonrisa para que queden alineados y en oclusión correctamente los dientes. Realmente es un tratamiento que no es invasivo y son aproximadamente cortos los tratamientos. Para esto tienen que ser indicados los determinados pacientes, ¿no? No se pueden ofrecer a cualquiera. También podemos ofrecerte tanto carillas como coronas, puentes fijos, todo para modificar tu sonrisa y que tenga una buena oclusión.
Oye, las carillas, porque ahorita todo el mundo se anda poniendo carillas. Cuéntame, porque tú me platicabas que es muy importante también que sean de buena calidad. Claro, el material es sumamente importante. ¿Para qué? Para que no se fracturen y te duren muchísimos años. Y sobre todo la calidad en la estética, ¿no? La estética, diferentes materiales, no podemos llegar a los determinados tonos del diente. Y en estos nuevos materiales que estamos trabajando, tanto zirconia como IMAX, podemos llegar al tono real de tus dientes y venimos manejando un material libre de metal. Entonces ya la boca está libre de metal porque pues ya en cuestiones, no sé, médicas, cuando necesitas radiografías o algo, el metal siempre distorsiona las imágenes. Entonces ahorita estamos ofreciendo esta calidad como tal. Oye, y del diseño de sonrisa, ¿cuál es el procedimiento que se lleva para hacer el cambio? Pues primero tenemos que hacer un procedimiento para realmente ver lo que tú necesitas, para ofrecerte el tratamiento correcto y llegar a una oclusión correcta. Pero para eso tenemos que venir a hacer un estudio, un diagnóstico y ya te podemos ofrecer el tratamiento adecuado para cada quien. Oye, pues todos los que nos están viendo de Doctor por Puebla van a decir, ajá, ¿y a dónde voy y cómo voy? Danos tus redes sociales y también si tienes número de teléfono para hacer las citas. Claro que sí. Mi nombre en redes sociales está como Mariel Gómez y las redes sociales de la clínica son Sunshine Smile 28. Y el teléfono donde te puedes comunicar para citas es 2226-524541. Y ya hablando de citas, porque yo siempre comprometo a las personas, yo así soy, me gusta meterme en todo y también me gusta a todas las personas que nos ven de Tour por Puebla, pues lógicamente darle su regalito. Entonces, pues tú no te vas a quedar fuera. Claro, claro, ya estamos entrando en la promoción. Y te quiero comprometer a que les des una promo, un regalito a todos los televidentes que nos ven en de Tour por Puebla. Claro, a las primeras 15 personas que lleguen al consultorio les vamos a ofrecer ortodoncia sin pago inicial. Oye, cuéntanos de los horarios y qué días las pueden encontrar. Mira, es con previa cita y estamos trabajando de lunes a sábado. Pues bueno, ya saben, no hay excusa, ahí están los teléfonos apareciendo en pantalla, ya saben, tienen que hacer su cita y aparte nos dio una súper promoción. Vengan para acá, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Muchísimas gracias a ti, Luis. Gracias, gracias. Bueno, continuamos con más aquí en De Tour por Puebla.